DXFeed ofrece datos detallados completos tanto para acciones estadounidenses como para futuros estadounidenses, así como Eurex, IC, US y CFE. Puedes echar un vistazo a las diferentes combinaciones que ofrece DXFeed aquí. En este video, cubriremos cómo conectarse a DXFeed para acciones y futuros usando BOMAP 7.3 o superior. Tenga en cuenta que las acciones y los futuros son suscripciones diferentes, lo que significa que si se suscribe a las acciones de DXFeed y también desea datos de futuros, necesitará otra suscripción para DXFeed Futures y viceversa. Después de suscribirse a DXFeed, abra BOMAP y elija el modo simulación. En este modo, los datos están activos, pero cualquier actividad comercial se simulará dentro del entorno de BOMAP. Elija el modo de negociación si desea utilizar DXFeed y operar a través de BOMAP con su estación de operador financiado o cuenta de corredores interactivos solo para acciones. Tenga en cuenta que necesitará una suscripción a BOMAP Global Plus para operar desde BOMAP. Por ahora, elegiré modo de simulación y haré clic en aceptar. El primer paso es establecer la conexión con DXFeed. Hagamos clic en conexiones, luego en configurar y agreguemos una conexión. Luego, en la ventana desplegable de la plataforma, seleccione DXFeed. No se requieren credenciales. BOMAP ya sabe que te suscribes a DXFeed. Haga clic en aceptar. Volvamos a conexiones y seleccionemos nuestra nueva conexión. Ahora que se ha establecido la conexión, el siguiente paso es agregar un instrumento. Repasaré tanto los instrumentos de acciones como los de futuros. Comencemos con las acciones. Haga clic en la pestaña más, seleccione DXFeed como plataforma y comience a escribir el símbolo. Escribiré TSLA para Tesla y presionaré suscribirse. También tengo una suscripción a DXFeed Futures, así que agreguemos un símbolo de futures. Haga clic en la pestaña más nuevamente. Seleccione DXFeed como plataforma y, para el símbolo, escriba primero una barra diagonal y, a continuación, el contrato. Escriba el mes, los dos últimos dígitos del año, dos puntos X y el intercambio. Por ejemplo, barra diagonal. Es para S&P P500. M para junio 23 para 2023, X y CME para el exchange y presione suscribirse. Si tiene más preguntas sobre cómo escribir el símbolo, haga clic en el enlace de arriba para ver un video detallado.